¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un video más de Pokémon GO. Yo soy Kire. Dale like y suscríbete si no estás aquí en el canal. Vamos a mega evolucionar este Charizard 100% con suerte que tenemos desde hace bastante tiempo. Esto ya lo había evolucionado y me está cobrando lo mismo por evolucionarlo. Mega evolucionarlo, perdón. Y la primera vez que lo hice no estaba grabando. Pero aquí en la descripción les dejo de cómo se ve esta chulada. Vean, ahí está lo que nos va a costar. El PC máximo que va a tener el ser 100%. No va a haber más poder, sino este es el bueno. Pero como les decía, ya había grabado, pero no se había guardado la grabación. Entonces tuve que volver a gastar. Ahorita es por mero gusto. Porque no se ocupa para nada la Liga Master o, pero aquí está, chulada, en la descripción, el 360 y cómo se ve esta bestia Mega Charizard Y. Y también lo que les puse es un consejo gigantesco. Ahorita se los digo, porque veamos los poderes que tiene este muchachón. Ahí está, de hermosísimo. Bueno, es que es mis favoritos. También me falta el X, pero ese lo dejaremos para un video más. Ahora sí, vámonos con este otro muchacho. Ahí están los que tengo. Ah, por ahí se viene lo de Halloween. Ya está aquí este Toyepi disfrazado con esta calabaza tétrica. Está muy padre. Lástima que no se va a poder evolucionar como algunos Pikachu, como el de los globos. Pero ya sabemos que es lo malo de cuando traen sus souvenirs, como sus gorritos y demás cosas. Y este Toyepi no va a ser la excepción. Y vamos caminando y nos salió este Lapras Shiny 2225 con clima. Aquí ya llevaba como, no les miento, realmente llevaba como 30 pokebolas entre rojas, azules, amarillas, master, super y normalitas. Y no se quedaba, y no se quedaba, y le daba valla dorada. Las plateadas, cambiaba de pokebolas, sin vallas. Y toda mi historia de jugando Pokémon desde que salieron los Shiny, solamente se me ha ido un Shiny. Y este no quería que se me fuera, por lo que estaba nervioso y dije, voy a grabar antes de seguir perdiendo pokebolas y vallas a lo tonto. Porque aquí viene el consejo que yo les doy. Siempre pensamos que tienen que ser tiros geniales o tiros excelentes para que se quede, aunque no sean shiny. Y en estas últimas dos semanas yo me he dado cuenta que a veces ni siquiera te pide la valla. Lo único que quiere es que hagas un lanzamiento bien. Sí, aunque no lo crean, ahorita van a ver cómo este desdichado Lapras se queda con un tiro bien, no excelente, no genial. Y me ha pasado con legendarios también en las incursiones, que le das excelente, excelente, y de repente te falla y le das uno bien sin valla y se queda. Por ejemplo, ahí estaba perdón, pero ahí iba atravesando la calle, iba caminando. Pero bueno, ahorita van a ver cómo en el tiro bien se queda. Y yo dije, esto pues hay que comentarlo, compartirlo con los demás que no saben, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no soy el único que batalla con eso y es bien frustrante. Y si se me hubiera ido este Lapras, ya lo tengo. Pero para intercambios es bueno. Vean, ahí está el tiro bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que se queda. Después de no sé cuántos tiros, perder tantas vallas, perder tantas pokebolas, y se quedó. Así de sencillo. Y te quedas como, ¿what the fuck? ¿En serio? Así que ese es el consejo que les doy, ya lo acaban de ver, póngalo en práctica porque de verdad te sirve. Yo lo he estado comprobando con las últimas capturas. Aquí tenemos el clima y por aquí tuvimos dos shinies, también salió un Charizard shiny. Ahí están los Lapras, ya lo tenía como les decían y está muchísimo mejor este 2019. Vean, tantito más hubiera sido perfecto, pero son todos los que tengo, los oscuros también. Ya si quieren alguno de estos dos, ya saben, comentarios o vayan a la página de Facebook, ahí los podemos hacer el intercambio. Y eso es lo que nos dejó el día de hoy, dos shinies, el Charizard Lapras y ahí está el Mega Charizard Y o Y
con su máximo poder. Ya saben que yo soy Kire, dejen su like para más shiny. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete, adiós.